¿Qué hace entonces? Te tira con tu falla. Te hace fallar. Fuiste, te vas a arrepentir el resto de tu vida. Te tira tu falla, se llama. Aparece tu falla en el desde dónde. ¿Qué significa aparece tu falla en el desde dónde? Significa algo muy claro. Significa, hay una cuestión desde donde tú siempre fallas. Y tu yo la sabe muy bien, te la tira. Situación donde aparece tu falla en el desde dónde. ¿Qué quiere decir? Segunda zona de emergencia. Cuando tú tienes detectado mi falla, mi error es cuando en las situaciones empiezo a olvidar. Ahí está la donde del otro. ¿Desde dónde tú fallas? ¿A dónde del otro? ¿Desde dónde tú fallas? No, lo mío es cuando me quedo callado. Cuando empiezo que ya le dejo hablar, ya no me animo, o no me importa lo que ocurre, no importa qué te justifica, empieza el juego de quedarte. ¿Ahí fallas? Ok, eso es lo que tienes que pedir. En otros casos, uno me empieza a distraer. Me empiezo a distraer en las situaciones. Distraerte en ese caso que es el adónde del otro. Y si sigues eso, tú fallas. Es desde dónde fallas. En otros casos, me da ganas de ir al baño. Te estoy diciendo 30 años de consultor. Hay gente que automáticamente, cuando la situación se pone difícil, se... Y eso se manifiesta en que le da ganas de ir al baño. Cuando volvió ya perdió totalmente la situación. ¿Me entendieron? Esto, por eso te estoy mostrando diferente, para que veas que puede ser cualquier cosa, pero en ti es algo muy de ese orden. ¿Qué quiero que entiendas? Cuando tú detectaste la falla en el desde dónde fallas, desde dónde fallas, estás en este cuadrante. Es fundamental. Imposible. No, pero tienes que pensarlo. Estamos viendo la detección. Si yo en la situación empecé a gritar, y ya sé que eso es con lo... o me callé y me puse sumiso, o lo que fuera, vamos bien, está claro. Ok, lo que fuera que me pasa en la situación, y efectivamente en esa situación empiezo a caer en eso, automáticamente fui al cuadrante, ya detecto en qué cuadrante estoy. No se olviden que estamos haciendo eso. Detección de cuadrante, diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, estoy en aquello que me viene bárbaro entenderlo. Esto es lo que me va a hacer imposible lo que yo quiero. Ahí está. Entonces me lo tomo muy en serio. Y yo me lo tengo que recordar así, porque el hijo de sabia madre me va a tirar en esta, no tres, se va a mirar un poco más, me va a tirar cuatro adondes de emergencia, cuatro adondes automáticos. Y los cuatro se alimentan de que yo me olvide de que por actuar eso es que para mí es imposible lo que yo quiero. Por actuar el grito, por actuar el silencio, por actuar el cagao, por actuar el baño en las situaciones difíciles. Okay. Por actuar eso, yo me tengo que recordar a mí mismo. ¿Por qué? Porque el yo, con su infinita sabiduría para siempre llevarme al mismo lugar, los hecatón y los de los griegos, 100 brazos para hacer siempre lo mismo, ¿eh? 100 brazos y un solo ojo, por decirlo en algunos ciclopios, 100 brazos para ir siempre al mismo lugar, ¿eh? Me va a tratar de hacer olvidar que eso es un defecto. Me va a tratar de hacer olvidar que eso es un defecto. Y me lo va a querer vender como una forma de ser. Caíste en la trampa como el más pelo. Te lo va a querer vender como una forma de ser. Y eso es un defecto. La palabra defecto es muy clara, es muy importante, es muy gruesa, muy fuerte. La inventaron los griegos. Y la palabra defecto significa efecto restado. Defecto. Defección. No vas a tener el efecto que tú quieras en la situación. ¿Me entienden? Si tú sigues ese defecto, pero tienes que detectar cuál es ese defecto, ¿no? ¿Por qué? Porque el defecto, el yo te lo transforma en, es una forma de ser. Yo soy gritón. ¡Chao! ¿Está claro? No le vas a establecer combate. Si caíste ahí, caíste en la cuarta, el cuarto adonde automático de esa zona de emergencia. El que cae en eso, casi nunca más sale de ahí. ¿Escuchaste lo que te digo? Vamos a ir por pasos. Empiezo por la primera. Primer adonde automático de esta zona de emergencia, de la segunda zona de emergencia, que consiste en que empiezas a actuar tu falla. ¿Eh?
Mamá te trató de frenar en casa. No vayas a la fiesta, no vayas a la fiesta. ¡No vayas porque me enojo! No vayas porque mañana te tenés que levantar temprano. Estás jubilada. ¿Eh? No vayas, espera, cuando crezcas vas a ir. Todavía no. ¿Eh? Ok. Vas a la fiesta. En la fiesta empiezas a actuar el adonde del otro. ¿Se acuerdan de la película Carrie? ¿La vieron acá? Esa que tenía poder. El bonito. Para ver la relación a la madre por la que ella hacía por esa vía. Lo que no. Ok. ¿Y qué hizo? Fue a la fiesta y empezó a actuar su adonde automático. ¿Eh? Que era la tonta de la fiesta. ¿Me entienden? Vas y empezás a actuar el adonde automático. Entraste a la situación, yo ya estoy advertido. El yo me va a querer hacer actuar que mi falla en el desde dónde. Y ya sé cuál es, la tengo que bloquear. Para eso la tengo que detectar. Porque lo primero que yo trata de hacer, primer adonde automático, en la segunda zona de emergencia. Primer adonde automático en la segunda zona de emergencia. No la reconozco como falla. No me doy cuenta de que eso es una falla en mí. Hay que hacer todo esto para que te des cuenta de que... ¿Vos crees que es tu manera de ser? Mirá cómo te fue después de gritar. Cada vez que entraste a gritar y gritaste cada vez más, ya nadie le quiso escuchar, ya tu palabra no vale nada, lo único que hiciste fue el caos. No es una forma de ser, entonces. Es un defecto. ¿Por qué? Porque literal, etimológicamente, rigurosamente, quita el efecto que vos querés en la situación. No vas a tener el resultado que vos quieras. No vas a tener el efecto que vos quieras. Si se lo mencionas, si lo ves, o si te lo menciona otro, el yo, flac, cae en la segunda, segundo adonde automático en la, esta zona, misma zona de emergencia. Tiene cuatro en esta. ¿Está claro? Sí. Uno. Ah, yo me olvidé. ¿Cuál era la actuación? No lo reconozco. Lo empiezo a actuar y no me doy cuenta. Paro, me doy cuenta. O si no, a veces me lo dice otro. Por ejemplo, el hincha pelota de José Luis. Sí. Ese era su adonde automático, me lo está actuando. No quiero escucharle el motivo por el cual ahora entiende que todo es una mierda. Su adonde automático cree que todo es una mierda. ¿Está claro? Ok. Segundo, cuando yo lo detecto o me lo dicen, para el caso da lo mismo. ¿Está claro? ¿El yo qué hace? Bueno, no es para tanto. Minimiza la falla. Esto es... Es dura, esta parte es dura de roer. Cada vez que alguien le menciona, va a tratar de... ¡Ay, sí, es cierto! Esta vez... ¿Qué esta vez? ¿Qué esta vez? ¿Entiendes lo que tiene que hacer? Nunca permitir que la minimice. Cierto, esta vez grité. No, que esta vez grité. Sos un gritón. Este es el problema. Sos un cobarde. Ese es el cagón. Ese es el problema. No, no es... Va a empezar a minimizarlo por la vía que sea. Espacialmente, esta vez, temporalmente, sí, yo reconozco que antes era gritón. Ahora ya no. Trata de minimizarlo por la vía que sea. ¿Está claro? La minimización de la falla es la garantía de la repetición de la misma falla. Minimiza la falla, la aumentas. El que minimiza la falla, la aumenta. Tiene garantizado que la va a aumentar. ¿Por qué? Porque cree que es un problema chiquito. Cuidado, porque esto es algo totalmente automático en lo que a ti te causa mucha... liviandad. La gente fácilmente empieza a minimizar la falla en cuanto se la menciona. Cree que es una cuestión de un área. Sí, es cierto, en el trabajo. No, en el trabajo no. En el trabajo no. No es un problema de cuando gritas en el trabajo. Es un problema de cuando gritas. Tercer adonde automático. Ya lo tomé. Ya lo resolví. Yo ya resolví el tema del grito. Creer que ya lo has resuelto. Que con cualquier estupidez que se te ocurra, tú ya lo has resuelto. No, yo ya lo resolví. Hice un ejercicio de terapia del grito. Yo quiero ver en la situación si lo resolviste. Y si en la situación no estás actuando, no lo resolviste. ¿Está claro? Sí. Cuarta. Esta es la peor. El que cae en esta casi siempre queda fuera del camino. El que cae en esta es la antesala de que se va de lo que dijo que quiere hacer. Abandona el camino hacia su resultado. De hecho, abandona el camino también en general. El que cae en esta, cae muy bajo, cae demasiado bajo. De ahí es difícil que tenga reacción. Ya no se dirige más a su resultado. Y de, para colmo, nunca más se entera de que eso fue traicionar lo que hizo. Empieza a querer justificarse. Se vuelven absolutamente estúpidos tratando de tapar el sol con el dedo. No, pero en realidad yo no lo quería. No, pero en realidad lo quería, pero lo quería poco. No, en realidad, si no lo alcanzaste, no tienes derecho a dejarlo.
Déjalo cuando lo hayas alcanzado, si ya no lo quieres más. La zorra y la suba, ya sabes. Cuando te quede más alto vas a decir que no lo quieres. Y que empiezas a... Y ves que toda la vida lo quieres hacer, y en cada caso se cree que te va a dar la explicación de por qué esa uva tampoco. Todas las uvas que dijo que era. Muchachos, la cuarta es la que les dije antes. Es la más peligrosa y es muy peligrosa. Nunca fue un defecto. Yo soy así. No es un defecto. ¿Está claro? Yo soy gritón. Punto. No es un defecto. No es que yo falté a mi palabra, sino que yo soy así. Y yo quiero ser así. O sea, yo quiero ser del modo que no me permite llegar a donde yo dije que quiero llegar. La trampa ya es tan tarada que es difícil que al respecto tenga respuesta. ¿Me entendieron? La cuarta es, nunca fue una falla. No es una falla eso. Es un modo de ser. No fallé, no es una falla. Se rearmó, chao, siga concursando, nos vemos la siguiente cama. O sea, queda en un nivel tan tarada la justificación que trata de indicar que es muy difícil que eso. Muy bien, suponte que aparece la falla en el desde donde. Chao, perdieron. Ustedes ya están advertidos. Difícil que el yo te frene ahí. Difícil, el yo te va a tirar la falla, pero tú ya estás en combate, hermano. Ya sabes que ese es el golpe que te tira el otro. Sabes que es un golpe. Lo reconoces como no lo minimizas. No te crees que ya lo resolviste y de ningún modo crees que, bueno, así es la cosa, que te vamos a hacer. Claro. Ese es un golpe que te... no te frenaste ante eso. Sigue la carrera. Tercera cola. No te frenó en el principio. No te frenó tu falla. No te frenó la falla en ti. ¿Qué le queda? Entonces la falla ahora está en el otro. El mapa del diablo. El diablo se la sabe todo.